Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es sábado 29 de julio de este año 2023. Es sábado dedicado a la Santísima Virgen María. Y hoy en nuestra Iglesia Católica celebramos la memoria obligatoria de Santa Marta, la hermana de Lázaro y de María. Allá, los amigos de Betania, los amigos de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos, pues, al Señor por el nuevo día que nos concede. Le pedimos a Él que nos envíe el Espíritu Santo para que en este día nuestra confianza crezca mucho más en Él. Podamos descubrir que Jesús es la resurrección y la vida, que en Él nuestra vida se hace fuerte, que en el Señor alcanzamos todos nuestros sueños, que en Jesús el Señor nuestra vida siempre se renueva y tenemos claro el propósito que Dios le ha puesto a nuestra existencia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermana. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los 29 de julio, nuestra amada la Iglesia nos invita a celebrar el Día de Santa Marta. Es una mujer muy especial que aparece en el Evangelio, en el ministerio de la vida pública de Jesús. Marta de Betania era la amiga también de nuestro Señor Jesucristo. Allí en esta casa Él se hospedaba. El Señor encontró en ellos amigos de verdad, amigos para no solo quedarse o hacer la vida más llevadera, sino amigos de la fe que creyeron en Él, amigos que lo miraron siempre como el Hijo de Dios, como el que tenía que venir a este mundo para dar vida y salvación a los hombres. Marta de Betania tiene las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Es la mujer que hoy vemos en el Evangelio pasando por una prueba. Tiene la fe, cree en Jesús, cree en Él no como un profeta, sino como el Hijo de Dios, como aquel que es la resurrección y la vida. Ya ella hoy lo profesa con su boca. Tiene la esperanza porque sabe que en Cristo la vida no termina, la vida se renueva. O mejor, ella cree que con la muerte no todo termina, sino que al morir hay una esperanza, tener la vida plena de Dios. Y obviamente tiene la virtud de la caridad, el amor, el servicio, la entrega. La prueba es cómo amaban a Jesús en esta casa. Marta de Betania es esa mujer que con su corazón acoge al Maestro, lo sirve y también se hace discípula del reino de Dios, sobre todo porque la fe en ella es una cualidad muy grande, una virtud que
no la adquirió de la noche a la mañana, la adquirió por la buena amistad con nuestro Señor Jesucristo. Aunque Jesús no siempre pasaba en esa casa, la fe de Marta en Jesús fue una fe firme, fiel, leal. Es que eso es lo que Dios espera de nosotros, personas de fe, llenas siempre de ese misterio de Dios, entregadas a la obra precisamente del reino del Señor. Marta de Betania hoy nos enseña cómo ser personas también espirituales. Nos está diciendo que la vida hay que saberla conjugar, sobre todo cuando se trata de servir al Señor y ser también personas espirituales. A ella le podemos decir que es la patrona de la fe probada. Su fe fue probada. El dolor grande existió en el momento de la pérdida de su hermano Lázaro, pero allí, en medio de esa prueba, siguió creyendo en Jesús, siguió siendo amiga de Jesús, siguió siendo discípula del Señor. Marta de Betania es pues la mujer que hoy podemos entender que nos enseña mucho en este momento presente. Nos enseña a no perder la esperanza en medio de la prueba, la adversidad que podamos estar pasando. Marta de Betania nos enseña hoy que la fe solo se pone en Jesús y que el amor todo lo puede y que el amor no tiene límites, que el amor no se cansa de hacer el bien. Así hoy comprendemos en esta mujer, la mujer de Betania, que la vida tiene sentido cuando la vivimos en amistad con Jesús, el Señor de nuestras vidas, el que tenía que venir a este mundo como ella también en algún momento lo profesó con sus labios. ¿Quién es el que puede venir a mi vida? Cristo. Cristo es Señor, Cristo es Padre nuestro, Cristo es Señor de nuestra existencia. Marta de Betania hospedó a Jesucristo y eso nos obliga a preguntarnos qué espacios y qué tiempo le damos al Hijo de Dios en nuestra vida. Hay veces hay tiempo para muchas cosas durante el día y se va el día y no se sacó el tiempo para estar con el Señor. Marta de Betania hoy nos está diciendo que en el corazón de ella había espacio para Cristo, que en su casa se le acogía, pero que ante todo se le escuchaba como maestro y que allí en esa casa donde la amistad era verdadera, siempre habían discípulos obedientes a Jesucristo nuestro Señor. Acoger a Cristo como lo acogieron estos hermanos de Betania es creer en Él, es estar a su servicio. Por eso es muy especial todo lo que hoy se pueda meditar en relación a la fiesta de esta mujer de fe. Dejemos de dejar también claro, y es que en Marta de Betania se deja ver la riqueza que debe haber en la vida cristiana. Acogida, ya lo decía, fe, servicio y evangelización. Marta nos invita en este tiempo de gran dureza y soledad a no darle la espalda al prójimo y que hay que acoger la gente que está pasando por necesidades, por dificultades, ayudarla siempre. Cuando parece que Dios nos ha fallado, es allí cuando la fe alcanza su verdadera estatura. Para muchos piensan que Jesús abandonó a los amigos de Betania cuando muere Lázaro. Jesús nunca los abandonó. Allí donde todo parece haber fallado o que Dios falló, es allí donde nuestra fe tiene que ser una fe verdadera, una fe que nos enseñe a hacer de verdad un alto de total dependencia de Dios para aceptar todo lo que hace parte del plan de Dios con nosotros. Oremos a esta mujer de Betania en este día, a Marta,
pidámosle a Santa Marta para que logremos entender que Dios sigue siendo Dios, que a pesar de nuestras pruebas tenemos que creer en Él. Dios es Dios, que Él sigue siendo el Mesías, y en Él, en Cristo, está nuestra esperanza. Que nuestro corazón hoy se ensanche para hospedar al Señor y para ser personas realmente de la fe. El lugar de la fe ante lo que parece irreparable es madurez del discípulo que aprendió a seguir siempre al Maestro y a estar siempre obediente a Jesús, que todo lo enseña en nuestra vida. Al recibir a Cristo en nuestra casa como Marta de Betania, hagámonos servidores del Señor para que la vida sea más plena, más llevadera. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos. No olvidemos rezar hoy el Santo Rosario a la Virgen María.